Necesitamos la lluvia, Gloria. Las plantas están muriendo. Déjalo en las manos de Dios, Lencho. La lluvia está viniendo. Dios es un misterio. Ven a comer, Lencho. Gracias, Dios, gracias. Gloria, está lloviendo. ¿Qué? ¿Esto sí qué? Está muy malo. Sí, los campos son destruidos. Adiós, no me ayudas. Pasaré hambre con toda mi familia durante este año. Necesito $100 para volver a sembrar y vivir mientras viene la nueva cosecha porque el granizo. Lencho. Dios, es imposible. Dios no existe. Bam, baro, 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 bam, baro. Then. Baro, 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 baro. Jefe, no vas a querer la carta que he recibido. Aquí está una carta a Dios. A Dios. Sí.
leerlo? No, bitte. Una carta a Dios. La fe. Ojalá que yo tuviera la fe del hombre que escribió esta carta. Creer como él creí. Esperar con la confianza con que él sabe esperar. Empezar correspondencia con Dios. Tengo que contestar esta carta. Tengo que dar Lencho su vida. Lencho, aquí está tu dinero. Dios. Es un error. No es posible. Ladrones. Los empleados de la oficina del correo son ladrones. ¿Ladrones? ¿Oficina del correo? ¿Por qué envía cartas? Porque Dios necesita escuchar. ¿Una carta a Dios? Eres loco, Lencho. No soy loco. Necesitamos dinero para comprar las semillas. ¿Necesitamos comprar semillas? Tenemos semillas. En el cobertizo. ¿Recuerdas, Lencho? Por las dudas. Soy un idiota. Sí, devuelva el dinero. No lo necesitamos. A la oficina de correo, gracias por el dinero. Ustedes no son ladrones. Ustedes son simpáticos. Gracias, pero no necesitamos el dinero. No necesito. Recuerde que tenemos otras semillas. Lencho. El dinero era un regalo de Dios. No necesita más que mí.
pero gracias. Gracias, Lencho. Gracias para la fe.